La lengua que utilizamos cada día en nuestras relaciones con los demás no siempre ha sido igual, sino que ha ido evolucionando continuamente. A continuación vamos a retroceder en el tiempo para recordar algunos hechos históricos que han influido decisivamente en la formación de nuestra lengua. Carecemos de datos históricos sobre la lengua de los primeros habitantes de la península ibérica. Los primeros testimonios corresponden al primer milenio antes de Cristo, en el que la península estaba habitada por diversos pueblos. El pueblo vasco, de origen incierto. Los íberos, que dieron el nombre a la península. Y los ricos y mitológicos tartesos, que ocupaban las tierras del sur. A estos pueblos se le sumaron posteriormente otros como los fenicios. Todos ellos se establecieron en el sur. Los griegos colonizaron fundamentalmente la zona de Levante. Pero la colonización más importante fue la de los celtas, procedentes de la Europa central. Cada uno de estos pueblos tenía su propia lengua, lo que dificultaba la comunicación entre ellos. De todas las lenguas prerromanas, solo sobrevive el vascuence. Las demás desaparecieron. Sin embargo, han llegado hasta nuestros días algunas palabras pertenecientes a alguna de ellas. Las lenguas que hablaban los pueblos prerromanos fueron el sustrato sobre el que se desarrollaría el latín, lengua que al evolucionar se convertiría en nuestra lengua actual. Roma. Con el desembarco de los escipiones en el siglo III antes de Cristo, comienza entre nosotros la romanización. La conquista de Hispania por parte de las legiones romanas, hay que decir que fue muy lenta. Y penosa. Conseguirían imponerse. Y los antiguos habitantes de la península asimilaron pronto los modos de vida de los romanos. Todo aprendieron su lengua, vehículo de su cultura. La desaparición de las primitivas lenguas peninsulares no debió ser repentina, sino que habría un periodo más o menos largo de bilingüismo en el que los pueblos vencidos emplearían su lengua materna para hablar entre ellos. Y emplearían el latín vulgar en esas sus relaciones con los vencedores.
implantación del latín no fue exclusiva de Hispania, sino que las legiones romanas lo llevaron por todo el imperio. Un imperio que comenzó a tambalearse cuando se relajaron las austeras costumbres. No cabe duda, fueron los pilares en los que fundaron toda su gloria. Y así. A fines del siglo IV y principios del V, después de Cristo, los pueblos bárbaros del norte invaden el Imperio Romano Occidental. Dificultando enormemente las comunicaciones entre las antiguas provincias romanas. De esta manera el latín evolucionó de forma diferente y en las zonas ocupadas por cada uno de los pueblos bárbaros. Hecho que, a la larga, ocasionaría su fragmentación en las distintas lenguas romanas. A principios del siglo V por los suevos, vándalos y alanos, pero sobre todo por los visigodos, que pronto se impusieron por la fuerza, ya que era un pueblo eminentemente guerrero. Abandonaron el uso de su lengua, utilizando el latín vulgar, que por sus características peculiares en la pronunciación y vocabulario es llamado latín hispánico. Sin embargo, han sobrevivido algunas palabras de origen germánico. Los hispano-visigodos en contiendas fratricidas no pudieron evitar que unos pueblos del norte de África, electrizados por las doctrinas de Mahoma, invadieran la península en el siglo VIII. Obligándoles a refugiarse en las montañas del norte, donde se fueron agrupando grupos de resistencia. Entre los musulmanes quedaron bastantes hispanogodos, los mozárabes, que continuaron hablando la lengua heredada de los romanos. En el sur de la península convivieron durante varios siglos la lengua de los árabes y la de los cristianos, el mozárabe. Pronto comenzaría la reconquista. En el norte, hacia el siglo X, las tendencias que habían producido el fraccionamiento político hicieron que en el lenguaje los rasgos diferenciales prevalecieran sobre las notas congregadoras, dando lugar a una serie de dialectos del latín hispánico, como son el gallego portugués, el asturleonés, el navarro aragonés, el catalán. Y el más innovador de todos, el castellano, que sería el germen de nuestra lengua actual. Estos dialectos del latín se fueron expandiendo conforme los reinos cristianos fueron reconquistando las tierras a los árabes. La zona de la península ocupada por los cristianos quedó repartida en 5 franjas que se extendían de norte a sur, ensanchándose el castellano por el sur.
El rey Alfonso X el Sabio sometería el idioma en el siglo XIII a un ejercicio literario que constituiría el primer gran esfuerzo de unificación del castellano. Los árabes serían expulsados. Su larga estancia dejó huellas profundas en nuestras costumbres, en nuestro arte. Y un gran caudal léxico formado por unas 4.000 palabras que constituyen la mayor aportación a la lengua española después del latín. El castellano fue reduciendo las áreas de los dialectos leonés y aragonés. Atrajo a su cultivo a gallegos y catalanes y de este modo se fue convirtiendo en un instrumento de comunicación y cultura válido para todos los españoles. Posterior conquista permitieron la enorme difusión de la lengua española, convertida en lengua del imperio por los territorios del centro y sur del Nuevo Mundo. De las lenguas habladas en estas zonas, tomaría el español algunos vocablos que hoy no son muy familiares. Había cumplido su mayoría de edad. Era ya un vehículo apto para la transmisión de las mayores creaciones literarias. En el siglo XVIII se funda la Real Academia Española de la Lengua, que con su diccionario, su ortografía y su gramática intentó normalizar la lengua. La academia defender nuestro idioma de la gran cantidad de palabras que se estaban introduciendo, tomadas de la lengua francesa. A pesar de todo, el latín siguió empleándose prácticamente hasta el siglo XX como lengua de cultura en las universidades y en los ritos litúrgicos. Importante para el futuro de la lengua española fue la fragmentación política ocasionada por la sucesiva independización de los países hispanoamericanos durante la segunda mitad del siglo XIX. Ya en el siglo XX hay que destacar la enorme cantidad de palabras del inglés que están invadiendo nuestra lengua debido fundamentalmente al prestigio científico de los pueblos de habla inglesa. También se puede observar cómo actualmente están aumentando las diferencias entre dos tendencias surgidas alrededor del siglo XVI como consecuencia de la Reconquista: la norma andaluza frente a la norma castellana. ¿Se romperá la unidad del idioma como sucedió con la lengua latina? Esperemos que las fuerzas desintegradoras sean contrarrestadas por el aumento de los contactos humanos propiciados por los avances en el transporte. Por la enorme difusión de la palabra a través de los medios de comunicación social. Impidiendo, de esta manera, que se corte la comunicación entre los hispanohablantes.
demás desaparecieron. Sin embargo, han llegado hasta nuestros días algunas palabras pertenecientes a alguna de ellas. Las lenguas que hablaban los pueblos prerromanos fueron el sustrato sobre el que se desarrollaría el latín, lengua que al evolucionar se convertiría en nuestra lengua actual. Roma. Desembarco de los Escipiones en el siglo III a.C., comienza entre nosotros la romanización. La conquista de Hispania por parte de las legiones romanas, hay que decir que fue muy lenta. Penosa. Pero poco a poco conseguirían imponerse. Y los antiguos habitantes de la península asimilaron pronto los modos de vida de los romanos. Todo aprendieron su lengua, vehículo de su cultura. La desaparición de las primitivas lenguas peninsulares no debió ser repentina, sino que habría un periodo más o menos largo de bilingüismo en el que los pueblos vencidos emplearían su lengua materna para hablar entre ellos. Y emplearían el latín vulgar en esas sus relaciones con los vencedores. Con los demás, no siempre ha sido igual, sino que ha ido evolucionando continuamente. A continuación vamos a retroceder en el tiempo para recordar algunos hechos históricos que han influido decisivamente en la formación de nuestra lengua. Carecemos de datos históricos sobre la lengua de los primeros habitantes de la península ibérica. Los primeros testimonios corresponden al primer milenio antes de Cristo, en el que la península estaba habitada por diversos pueblos. El pueblo vasco, de origen incierto. Los íberos, que dieron el nombre a la península. Y los ricos y mitológicos tartesos, que ocupaban las tierras del sur. A estos pueblos se le sumaron posteriormente otros como los fenicios. Todos ellos se establecieron en el sur. Los
griegos colonizaron fundamentalmente la zona de Levante. Pero la colonización más importante fue la de los celtas, procedentes de la Europa central. Cada uno de estos pueblos tenía su propia lengua, lo que dificultaba la comunicación entre ellos. De todas las lenguas prerromanas, solo sobrevive el vascuén. La implantación del latín no fue exclusiva de Hispania, sino que las legiones romanas lo llevaron por todo el imperio. Un imperio que comenzó a tambalearse cuando se relajaron las austeras costumbres. Que no cabe duda fueron los pilares en los que fundaron toda su gloria. Y así. A fines del siglo IV y principios del V, después de Cristo, los pueblos bárbaros del norte invaden el Imperio Romano Occidental. Dificultando enormemente las comunicaciones entre las antiguas provincias romanas. De esta manera el latín evolucionó de forma diferente y en las zonas ocupadas por cada uno de los pueblos bárbaros. Hecho que, a la larga, ocasionaría su fragmentación.